Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet www.canal13digital.com. Esta mañana tenemos los compañeros habituales de esta casa que son, por un lado, Jaime Rubio. Muy buenos días, Jaime. Buenos días, María. ¿Qué Aquí tal esta estamos. semana? Otra semana movidita. Una semana movida y bueno, ya después nos revelarán ustedes dos cuál es el personaje de la semana, ¿no? Vamos a poner personas entre comillas. La Sí, personita sí. especial, la cual ha sido anoche que pasó. Sí, otro más. Otro. Ingresó en un hotel, ¿no? En un hotel de lujo. En un hotel de Sí, lujo. sí, sí. Y junto a Jaime Rubio está nuestra compañera Menchu Galayu, ya bien guapetón. Buenos días, Mariani, y buenos días a todos. La verdad que teníamos que poner una sesión de rueda de chorizo, algo así. O chorizos al caldero también, ¿no? Sí, y hacer ¿Qué? como Eurovisión, dar una Dar puntuación, una puntuación, el la chorizo más puntuación grande. de Del choriceo. el choriceo de la Chori, semana. claro. Elegimos a un par de personajes y entonces. Porque es que hay chorizos y chorizos de cantimplo. Entonces había que distinguir un poco quién choricea más. Sí, bueno, entonces, Jaime, el personaje o el personal invitado o el personaje invitado De la de la semana. semana es, el Es nominado es. el fundador de, o primer director de Bankia, el señor Blesa, íntimo Blesa, amigo de ¿no? Aznar Sí, y de la vieja fue guardia. la vieja guardia, eso, amigo íntimo de Aznar, claro, en su época Y de antecesor de Rato. antecesor de Rato y sobre todo fue compañero de estudio de que tú has dicho del expresidente José María Rato, amigo íntimo, que cuando llegó De Aznar, Rodríguez Rato. cuando llegó Aznar, perdón, cuando llegó Aznar, amigo íntimo de Aznar, que fue quien Ah, lo colocó sí. frente a Al Caja banco. Madrid, creo que hoy es Bankia, ¿no? Y entonces vamos a ver un vídeo porque el señor ingresó anoche pues en el hotel este que del estado, ¿no? Un hotel con pensión completa, Con ¿no? suite de Sí, reja. y además seguramente con su amigo Díaz Ferrán. Díaz Ferran Me con van su a echar compañero del las partidas de alma. dominó allí, que dice que Están están aficionados. aficionados ya al dominó porque hay El una cárcel. otro chorizo. En una cárcel hay tiempo para reflexionar, hay Sí, mucho tiempo libre, hombre. ¿no? Sí. Para ir a misa, para ir al Para gimnasio, escribir sus para escribir memorias, su como hizo Mario memoria. Conde, ¿no? Exactamente. Aquí Él se. sería el segundo banquero, ¿no? Por ejemplo. Este es el segundo banquero después de Mario Conde, que sepamos. No es lo que dice la tele, es el primero, no es el segundo. Primero fueron Mario Conde, hace ya un montón de años, ¿no? Y ahora le toca a Blesa y vamos a ver si es el último. Sí, porque se le imputan los delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento público y delito societario por la compra de un banco de Florida, además de un crédito que le dio a Marsan de 26,6 millones de Lo euros. que pasa es que si a este le tocan las narices, como dicen ellos, a lo mejor tira de la manta y cae Rato también. Y se verán los tres allí en el hotel de Logroño, En ¿no? el hotel de. No Sí. sé No, en la cárcel de Soto del Real. Ah, Soto del en el hotel Real. del Soto del Real, Sí, la exactamente. prisión aquí en Madrid, Soto del Real. De momento ya le tomaron las huellas dactilares anoche. Aquí tenemos el hotel del Salto del Negro. Sí, y abajo también en El del Sur, que el del eso, sur. que ese Esa es es una macro ese de prisión. cinco estrellas. Sí, eso es 5 estrellas porque tiene de todo, De de todo, niños allí. de todo. Vamos a ver el vídeo y bueno, y lo comentamos. La compra del City National Bank es la punta del iceberg de los problemas para Blesa, una causa que también investiga los 131 millones concedidos a Marsans, la empresa de Díaz Ferrán, hoy en prisión. En el 96, Miguel Blesa llega a la presidencia de Caja Madrid de la mano de José María Aznar, amigos, compañeros y también vecinos en Logroño. Al frente de la entidad estuvo hasta 2010. Blesa fue víctima de la guerra entre Aguirre y Gallardón, presidenta y alcalde entonces, por controlar la segunda caja del país. Al final, Aguirre venció. Yo creo que nosotros hemos tenido la inmensa suerte de poderle dar un puesto a Izquierda Unida quitándoselo al hijo puta. Se fue con una indemnización de 2,5 millones de euros, lejos de los 25 millones que él quería. Rato lo impidió y también dejó numerosas sombras en su gestión. Concedió un crédito de 1.000 millones de euros a Martín Safadesa. La inmobiliaria acabó en bancarrota y llevó una agresiva política en la concesión de hipotecas, el germen para muchos de los 20.000 millones de euros de rescate que tuvo que pedir Bankia hace un año. Blesa negó cualquier responsabilidad en el Congreso. Los excesos los cometieron, los cometimos
todos. Tampoco asumió ninguna culpa por la comercialización de las preferentes bajo su mandato. El documento, porque no tenemos la costumbre de leernos ninguna de la letra pequeña de nada. Ninguno nos lo leemos, ¿no? Y restó importancia a la compra de un BMW de 500.000 euros en 2009 por Caja Madrid. Créanme, seguro que algunos han ido en coche blindado, no es la cosa más cómoda del mundo, créanme. Cómodo o no, al también invitado a la boda de la hija de Aznar, hoy sus otros planes, casarse el 8 de junio, podrían verse alterados. Pues nada, este es el vídeo, compañeros, y realmente... Del personaje. Del personaje de la semana, porque realmente esto salió ayer jueves y es bastante llamativo el personaje. Compañero de Aznar, después habla también el vídeo de que no nos leemos la letra pequeña. O sea... Y también hay que recordar que es de Martín Fadesa, que es la compañía aquella de los sellos, el fraude de los sellos aquellos. Que estos señores le echaban la culpa a Zapatero y resulta que no, la culpa es de un señor del PP llamado Blesa, que es el que está ahora en Girona. En Girona, ¿no? Así que vayan a exigirle a él y a los que lo apoyaron el dinero que metieron en los sellos. Todo, hubo un montón de gente metida, metieron millones, ¿verdad? Lo que hay que ver es qué manera tan descarada, tan mala, tan sinvergüenza, con tantas mentiras, enrolla a la gente cree en ellos, se ven abocadas como el flautista de Hamelin tirando de los ratones y después los echa a los riscos. Y que la gente, idiota, porque son tontas creyendo en esas mentiras y cómo la maraña, ¿sabes?, que tenemos, porque esto es como el oeste, igual, le damos una pistola y vamos a matar indios, que es lo que parece sí, aquí, ¿no? Ya, pero la gente no es tonta, cosa. Lo que pasa es que confían. No, que la gente no es tonta, sí. No. Confían en un, sí. En un producto. Pero que las hacen tontas, Jaime. Bueno, es que la gente las hace porque tontas. Porque el producto lo venden muy bien. Claro. Y entonces parece gente seria, porque hasta ahora todo el mundo creía que estos señores de la cúpula del PP eran gente seria. Ese es el don que tienen de engaño. Porque era, Jaime. Escúchame, era el mensaje que daban, era gente seria. De chaqueta y corbata, todo el mundo muy seriecito, y bueno, van a misa, esto y lo otro. Y entonces al final resulta que todo es un montaje para encubrir que son unos chorizos. O sea. Dice, huye de aquellos que dicen confía en mí, ya está. Desde que te digan confía en mí, patas que te quiero. No creas nada de lo que te dicen, porque todo es mentira. Ya está, y te vas a ver envuelto en un problema. ¿Y no es verdad, Jaime? Confía sí, en bueno, mí, confía en mí. Sí, es verdad. Ah, o sea, no confíes, confía en ti. Y encima dice que no nos leemos la letra pequeña. O sea, que nos está engañando con la letra pequeña. Pero es que hombre, yo en eso... Que se la pisa. Yo en eso en Canarias he visto que los canarios dicen que somos desconfiados. Y yo creo que es lo mejor de todo, ser desconfiados. Porque si hubiera sido más confiados... Estaríamos como toda esa gente en la península pegando gritos todo el día porque les han dejado sin un duro, ¿no? O sea, que hay que desconfiar, es lo mejor que se puede hacer en este tipo de operaciones. Desconfiar siempre. Y bueno, de todos modos, el juez titular del juzgado de instrucción número 9 se llama Elpidio José Silva Pacheco y es un juez atípico en el sentido de que estuve leyendo ayer en un periódico digital. Fue un juez que fue desahuciado de su propia vivienda porque... Ah, mira, pues entonces sabes lo que hay. Fue condenado en 2009 a pagar 7.115 euros en concepto de renta de un piso que es la alquiler inmobiliaria, tengo yo aquí anotado, en la Gran Vía. Y no pudo pagarlo. No pudo pagarlo. No sé, no le llegaba su sueldo, hombre. Que su sueldo anual son 70.700 euros anuales, aparte. Antigüedad, aparte, complementos salariales, y el señor... ¿Y el alquiler? No, ¿y el alquiler? O sea, no pagó ni un mes del alquiler. Ah, vale. No pagó ni un mes del alquiler. Y lo que no se alcanzan a entender el por qué nunca pagó un mes de ese piso, porque según quien se lo alquiló, era una perita en dulce en la calle céntrica de Madrid, Gran Vía 70, o Gran Vía, el número no me acuerdo, el por qué no pagó, un misterio, fue declarado en rebeldía y desalojó el piso de él y su compañera antes de que se ejecutara la sentencia de desahucio. Sí, para no salir los periódicos. Y no se presentó el día del juicio, pero después...
Por lo visto ya bueno, pero lo que no tengo, lo que no se explica es por qué tú le alquilas un piso a un juez. Y esta señora no entendió por qué nunca le pagó ni un mes. Porque iba de cara. Porque ahí no hay otra cosa. Mira, yo soy juez y aquí no me salga ni San Pedro. Pues fue condenado en 2009 a pagar lo que debía de mensualidad de alquiler. O sea, realmente este señor que ahora envía a prisión al expresidente de Caja Madrid es un juez atípico. Sí, pero, ¿qué te iba a decir a ti que...? Pero un juez que sabe todos estos rollos. Claro. Sí. Porque ha estado metido dentro. Sí, sí, sí. O sea, que a él no se la van a pegar. No se la van a pegar, pues pero realmente lo que no se explica, la inmobiliaria que le alquiló el piso, el por qué este señor nunca pagó. Ya, ya. Lo que realmente pasa que de todas formas... Será por aquello de quien hace la ley y hace la trampa. No, lo que pasa que también esas historias se están exagerando y sacando por parte de los interesados. No, es la inmobiliaria que lo dice. Sí, bueno. O sea, realmente si ellos lo dicen es porque es verdad. Sí. Realmente, porque... Sí, pero ¿por qué lo sacan ahora? ¿Por qué lo sacan ahora? Para desprestigiar al juez y evitar que metan a sus amigos en la cárcel. Desprestigiar al juez por un lado, pero tampoco para conocer también lo mismo han hecho desde el punto de vista personal, en su vida profesional, lo mismo, pues ahí está, ¿no? Lo mismo han hecho con el juez Rus, porque yo al PP del caso Bárcenas, lo mismo están haciendo con el Pereira, ¿qué? ¿Cómo se llama? Pereira. Ese de la Infanta, Pedro, o como quiera que se llame, le están dando caña para que los tipos cojan miedo y aflojen, ¿no? Y ese es el tema, es decir que... Es presionando, simplemente. Exacto. Sí, pero que lo que te quiero decir es que da a conocer pues un caso, o sea, la inmobiliaria dice, pues este juez... También tuvo lo suyo. Tuvo lo suyo. Un juez con tuvo su fallo. Es que realmente no es un parado que bueno, cobra una prestación de con su sueldo y con lo suyo. ¿Sabes? Sí, que un piso en la Gran Vía viene costando al mes. El piso era una peritance. 2.000 euros al mes, vamos a suponer que saliera. Sí, o sea que no los tenía. Le sobraban 5. O sea que no los tenía. Pues no lo no sé. No los tenía, no tenía el sueldo para vivir. No ni sé. Para pagar la renta. Se le cruzarían los cara dura, hombre. Eso es cara dura. Bueno, desde mi punto de vista, o sea, porque no se entiende. Tú lo que no entiendes. Una cosa es que estés a lo mejor en una empresa y te echen fuera y haya un ERE, bien. Pero funcionario, que cobran 70.700 euros anuales. Oh, a lo mejor no tenía, mira, en Venezuela falta papel higiénico. Al señor le falta. O tendría otra deuda, a veces claro. Sabes tú. Pero claro, yo no me meto en un sitio si sé que no voy a pagar. Sí. Porque me arriesgo a eso que tú dices, que es un desahucio. Pero hay gente, Jaime, que se mete en un sitio sin saber que nosotros van a pagar. Conocemos así eso conocemos y sabemos que hay tíos que viven así. Viven así. ¿No? Viven así. Sí. Sí. Se meten. Sí. Al primer mes que pagan, el segundo también, a partir de dejan de pagar. No, pero este señor no paga ni un mes. Bueno, ese no. Y empiezan las marrullerías, los rollos, y al final ya no tienes más remedio que echarlo. Y entonces agotan hasta el último día y se van a hacer lo mismo en otro lado. Otro sitio. En otro lado. Te dejan y van de vivienda en vivienda. Y al final te deben 4 o 5 mil euros. Aparte de lo después... los arreglos que tienes que hacer después en la vivienda. Claro. Sí, eso aparte. Porque hombre, si te lo destrozan mucho, tienes que denunciarlo. Pero vamos, que ese es el tema, ¿no? Pero aunque lo denuncies, tienes todo el proceso judicial de denuncia. Y pagar ahora. Hay mucha gente que vive así. ¿Me entiendes? Y que además eso está agravado ahora con el tema del stop de sauce. Vivo así y encima me apoyan todos estos señores. Me apoyan estos señores. Que ellos van de buena fe, pero yo no. Sí, sí, sí. Sí, como el edificio ese ahí en Madrid, que entró un montón de gente, de unos rumanos, y ahora, que era unas casas sociales, y ahora están todos destrozados. Es todo, todo destrozado, hasta los cables de las luces los han arrancado. Todo, el baño, todas las piezas, la cocina, las vitros, las puertas, es todo. Que entró una serie de gitanos a vivir allí por la cara, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Levantaron, como dice Menchu, todo para venderlo fuera. Todo. Porque si no se explica que quiten la vitro, ¿para qué la quitan? La campana del aire, ¿no? De todo, los enchufes, todo. Puertas y todo, todo se lo llevaron, todo lo vendieron. Un edificio recién construido. Todo, lo desvalijaron. Y que era para viviendas sociales. Entonces, no le dio tiempo a la empresa ni de adjudicarlo, porque ya se habían metido dentro. Se dieron prisa en meterse, ¿no?
y ahora les cuesta un dineral, bueno, por ejemplo, que hasta dentro de 9 meses no estará otra vez operativo, claro. Todo arreglado otra vez. Bueno, o sea, pero en todo esto hay sus más, o sea, y sus menos. Para que veas que las clases sociales son diferentes, o sea, que tanto es un juez como un chorizo de a pie, como el que quiere hacer el daño lo va a hacer, tengas tu categoría educacional o tu clase social, da lo mismo, el que es chorizo y el que es malo es malo. Uh-huh. O sea, lo que tengas estudio o no tengas estudio, seas educado o no seas educado. ¿Qué más cositas, Menjo? Pues mira, de un chico gallego que la semana pasada estábamos hablando que los talentos y los científicos y los empresarios jóvenes y la gente con un intelecto bastante elevado se nos están yendo. Entonces, pues estamos viendo que ya en dos ocasiones, no solamente un físico, varios físicos se nos han ido del país. O sea, se preparan aquí, estudian aquí y entonces hacen la carrera afuera porque aquí no les contemplan. Dice que el mejor físico joven de Europa no tiene sitio en España. De Europa, fíjate, de 500 millones de habitantes, el mejor. El currículum del joven físico gallego Diego Martínez Santos es tan brillante que la Sociedad Europea de Física le ha concedido en solitario su premio bienal al mejor físico experimental menor de 35 años. Dice que este reconocimiento a su trabajo es en el experimento del gran colisionador de hadrones, en los que analizó la desintegración de una partícula del mesón B, o partícula de la extraña B, que con una belleza pues diferente, extraña, ¿no?, que permitieron confirmar el modelo estándar de la física. Dice, semejante galardón no contentaría a Martínez Santos, ya que coincidiendo con su reconocimiento continental, acaba de conocer que no podrá retornar a España con cargo al programa Ramón y Cajal, porque dice que esto está destinado y a facilitar el regreso de los mejores talentos. Tanto es así que las razones esgrimidas por la Comisión Nacional de Expertos encargada de examinar su currículo se basa en que no da el nivel. O sea, es reconocido en Europa, el mejor, y en España no da el nivel. Mándatela. Dice, un nivel que paradójicamente le permite al joven científico firmar un contrato de 3 años en el Instituto de Física de Partículas de Holanda, el NICHEF, una de las mejores instituciones europeas de su área. Dice, es decir, los mismos trabajos que en Europa sirven como ejemplo de la audacia y el éxito en España, pero no sirven para recuperar el talento fugado. Lo que él hace en Europa sirve, pero su talento no se recupera, ni al joven tampoco lo van a recuperar. No, porque aquí lo consideran que no sirve y ahí fuera es una... Una joya. Dicen que es lo mejorcito que hay. Lo mejor que tenemos. Dice que la comunidad científica... Algo pasa. Esta comunidad dice que no comprende lo sucedido y, según adelanta La Voz de Galicia, que es donde sale el tema, dice el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, CERN, en el que Martínez Santos también estuvo contratado con anterioridad, confía en que el fallo pueda ser reparado en otra edición, aunque lamenta lo sucedido. ¿Que ya para qué? Lo que él piensa, o lo que no le dicen tú no sirve, sino que porque como es joven, pues le quieren dar el título a una persona más mayor. O sea que nuestros jóvenes talentos se nos van fuera. Entonces, cuando este señor esté fuera y haga una cantidad de cosas importantísimas, más de lo que está haciendo, que ya es importante, ¿qué pasa? ¿Que lo vamos a traer con 60 años para darle un premio? No, él lo tiene ya merecido. ¿Entiendes? Sí, en España siempre pasa lo mismo. El Quijote, cuando salió por primera vez, en España no le dieron importancia ninguna. Esto hay que decirlo para que la gente se entere. Fue en Francia donde empezaron a valorarlo como una gran novela. Y entonces cuando vieron los críticos españoles que los franceses lo valoraban, dijeron, no, a ver, ¿cómo es eso? Y entonces dieron la vuelta y empezaron a hablar de él. Así que para que tú veas cómo es este país. De todas formas, nadie es profeta en su tierra. Eso está claro. ¿Y qué le pasa a una botella en la fiesta? ¿La sacrificarán? Estaba triste. Al matadero. Estaba triste y preocupada porque el Aguirre está por ella. Va derecho a... Ahí hay una conspiración. A cargársela, por lo visto. ¿Y quieren poner a la delegada del gobierno, Cristina Cifuentes?
Bueno, hay varias candidatas, no sí. solo Cifuentes, porque también, incluso Ana Mata. Digo, Ana Mato. Ana Mato. Ana Mato. Que los médicos le llaman Ana Mata. Y remata. Porque sabes esto, porque está matando a todos. Está rematando. Entonces, lo que es Ana Mato, con todo el follón que ha tenido, que la pobre. Y no hay le otra más por ahí, mirada. De Juan Inés, que también está en el candelero. ¿Quién, Jaime? Hay una más, pero no me acuerdo ahora. Eran cuatro mujeres, decían. Eran cuatro mujeres. En Lisa. Vamos a ver la que sale. La candidata de Rajoy es Ana Mato. Ana Mato. Esperanza va por libre. Pasa que Esperanza Aguirre ahora mismo está peleada con todo el mundo. Pero tú fíjate, Esperanza, la mujer tiene su intríngulis. Porque ella se marcha del partido de la comunidad autónoma, se marcha, ve los toros desde la barrera, los ve a todos peleándose, pero ella sigue echando soflama. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ella desde fuera lo está viendo todo y después se presenta lo que ella le dé la gana porque tiene la opción. Yo creo que ahora lo tiene difícil. Pero está haciendo todo lo posible para que caigan una y otra. Si Rajoy es inteligente, a esta no le da ni agua. Eso vamos, sería el colmo, pero bueno. Y Ruiz Gardón menos. De manera que vamos a ver cuál es la intriga. Dice, no es que el PP pudiera perder las elecciones, porque estamos hablando de las próximas elecciones del año 15. 2015, sí. Lo que ocurre es que el enfrentamiento que el partido mantiene con el resto de la oposición en el consistorio madrileño, o sea, en la alcaldía de Madrid, con PSOE y UPyD, lo obligan a reeditar una mayoría absoluta, porque si no, no puede gobernar tranquilamente. De lo contrario, el resto de los partidos podrían alcanzar un pacto tripartito, dejando al lado al PP. Por primera vez en 22 años que llevan gobernando en Madrid, que se dice pronto, ¿eh? Así que el PP de Madrid, con su presidente Esperanza Aguirre a la cabeza, necesita un candidato fuerte para retener el graneo de votos que atesoró Alberto Ruiz Gallardón. Eso es lo que están barajando ahí dentro. Que como Esperanza en la Comunidad de Madrid tiene muchos apoyos, dirá, a lo mejor no tenemos más remedio que meter a esta mujer en la alcaldía, antes de pasar a formar parte del gobierno de Rajoy. Aunque todavía no son más que rumores, muchos aseguran que Esperanza Aguirre podría replantearse su regreso a la política como alcaldesa. Su paso al sector privado no le ha hecho distanciarse un ápice de la actividad política. Ah, y se nos había olvidado que otra de las candidatas sería María Dolores de Cospedal, enfrentada también a Miss Aguirre. De manera que las críticas de Aguirre a Rajoy por la gestión del caso Bárcenas y por su política económica ya han despertado malestar en Génova. O sea, que lo que decíamos antes, ¿no? Tanto que en el cuartel central también manejan sus nombres para suceder a Botella. Uno de ellos, como ha quedado de manifiesto hoy mismo, es el de Cristina Cifuentes. Es decir, que no tienen claro que vayan a apoyar a Esperanza, ¿no? La presidenta de Castilla también, María Dolores de Cospedal, ha expresado este lunes su apoyo a la labor de Cristina Cifuentes. Y ha subrayado que a partir de la responsabilidad se cimentan las grandes carreras políticas. De manera que estas son las tres o cuatro que van a lidiar ahí para la alcaldía, ¿no? Hay que votar, ¿no? Sí, lo de Esperanza no está muy claro, no porque está claro. Le tiene un poco de miedo en el equipo del gobierno. Entre ellos no se quieren. Lo que pasa es que para que no entre Esperanza, votamos a la otra, que tampoco se llevan como muy bien. O sea, eso es, sálvese el que pueda. Para a mí que no me quiten, voto al otro, echa a la otra, te piso a ti. Esto es un desastre tan grande, que vamos a ver cómo... Sí, es que Esperanza Aguirre, incluso en los actos públicos, hemos visto que pasa por delante de Rajoy. Y no saluda. Y no lo saluda. O sea que no vaya a pretender que Rajoy le vaya a apoyar, porque entonces se salió de una reunión. Sería suicida. Empezó con el móvil y tal, y se salió de una reunión también. O sea que es una mujer como que hace lo que le da la gana. Sí, una reunión porque estaba buscando en el móvil la noticia de la Gaceta. Claro. De que le estaban moviendo la silla hasta a la Botella, ¿no? Y entonces vio la noticia y salió corriendo como para hablar con sus asesores o algo.
A ver qué está pasando. A ver qué está pasando. Ella tiene aquí un sándwich bien hecho. A ver en qué parte se mete del sándwich, ¿sabes? Seguimos con Menchu. Mira, pues resulta que nuestra televisiva Ana Trabadelo, que ella hace esos programitas tan buenos de la televisión canaria y bueno, con la farándula de los cantantes y todo, que la chiquilla se lo merece, dice que va a hacer un programa nuevo que se llama Favor por Favor en la radio. Dice, este es el nombre con el que será conocido el nuevo espacio radiofónico presentado por Ana Trabadelo, quien con un toque de humor y picaresca conducirá esta parte del programa con la intención de poner remedio a pequeños o no tan pequeños problemas del día a día, que en tiempos de crisis no son tan fáciles de solucionar. Entonces, esto se va a basar en el trueque de toda la vida, favor por favor. Harán parejas de favores. Alguien que no pueda pagar las clases del niño, que esté un poquito atrasado en matemática o que necesite un poco de adelantar con un profesor particular, pues lo que hace es que ese profesor le dará las clases gratis, pero si a esa persona le hace falta a lo mejor arreglar alguna cosa a su casa, pues el papá de ese niño, pues que vaya y la arregle. Entonces yo te ayudo con tu hijo y tú me ayudas con mi casa, ¿sabes? Esas pequeñas cosas así. Dice, este programa o este espacio se estrenará el próximo día 28 de este mes en el magazine La Tribuna de Onda 7 Gran Canaria, que se puede sintonizar en la FM 82.1. Así que este es el caso de Ana Trabadelo. Una nueva dimensión de Ana. Sí. Bueno, un trueque. O sea, yo te cuido, luego tú me cuidas, yo te ayudo, tú me ayudas. Es bonito, ¿sabes? Hombre. Está, puede ser interesante. Puede ser una cosa interesante. Que a lo mejor personas que quieran... No, y ella lo hará bien porque ella sabe moverse bien en los medios. Claro. Y supongo que lo hará estupendamente. Vamos al tema de la clonación de células madres. Bueno, yo casi no tengo ganas ni de leerlo, sino de decirlo de memoria, porque... Este tema de la clonación, no sé si tú te acuerdas que hace años, en esta emisora mismo y en otras, dijimos que un coreano perteneciente a, por encargo mejor dicho, de una secta que es la famosa Raelianos, los Raelianos siempre han defendido que la clonación es algo bueno porque es la versión moderna de la vida eterna. Es decir, cuando yo muera, pueden sacar un clon mío y yo sigo viviendo en el clon. Cuando ese clon muera, sigo viviendo en el otro. Y entonces el ser humano es eterno, en teoría, ¿no? Y por eso ellos buscaban la clonación y dijeron que este señor lo habían conseguido, y al final eso fue un fraude. Bien, pues ahora los científicos americanos han descubierto, han conseguido la clonación humana con células madres embrionarias con el mismo ADN clonadas de un adulto. Ahora, si esto después se lo pones en el útero de una mujer, puede salir un clon. Eso no es lo que se está haciendo. El trabajo es simplemente para curar algunas enfermedades muy graves, como puede ser el Alzheimer, la esclerosis múltiple. Y algunas otras muy fuertes, incluso los infartos, porque puede regenerar el tejido del corazón, que es un músculo, ¿no? Y todas esas cosas. Entonces, esto es lo que hay. Esto se hizo en la Universidad de Wisconsin, y en ese equipo, casualmente, había una chica valenciana que también se fue de España porque la hallaron del Instituto de Investigación donde trabajaba en Valencia. Porque hicieron un ERE y recortaron por donde les dio la gana. Y entonces la pusieron fuera sin darse cuenta de que están echando gente como esta chica o el chico anterior que vimos, que son unos grandes. Y aparte de eso, hay un canario también en la Universidad de Wisconsin que también ha participado en una cosa de este tipo muy importante, ¿no? Todos ellos se han ido porque aquí no tienen nada que hacer. Los echan o les dicen que no sirven para nada, o esas cosas así típicas nuestras, ¿no? Sin embargo, por ahí fuera, mira. De todos modos, yo estoy segurísima que de momento esto es para ayudar a regenerar en ti mismo, ¿no? Tus células, son células tuyas, te regeneran a ti. Pero esto se hará y se...
saldrá un ser nuevo, seguro, seguro, porque la tecnología avanza y los experimentos también, y se clonarán algún niño. Igual que se clonó la oveja Dolly, se clonará también un ser humano, seguro. Vamos, yo estoy convencidísima. Sí, vamos ahora al chico autista. Hoy estamos hablando con algo así como de talento, ¿no? Talento, y de gente, sí. De gente, una racha de noticias. Toda con gente importantísima. Es que esta es muy interesante. La verdad que yo conozco algunos niños autistas, pero esta noticia me ha dejado impactada. Dice que un chico autista de 14 años tiene el coeficiente intelectual superior al de Einstein. Casi nada. Dice, cuando Jacobo Bernet tenía 2 años, los expertos le diagnosticaron autismo grave. O sea, el chiquillo, poco menos que ni hablaba. Dice, por lo que consideraron, nunca podría leer o trazar, atarse los zapatos y ni hablar. Sin embargo, pasado 12 años, hoy este joven estudia un doctorado, con 12 años doctorado, en física cuántica. Ahí es nada, con 12 años. Dice que los especialistas indican que tiene un coeficiente intelectual superior al de Einstein y que podría ganar el premio Nobel por su teoría original sobre la astrofísica. Ah, bien. Con 12 años empezó ya este chico. Dice ya, como le dicen sus familiares y amigos, es oriundo de Indiana, Estados Unidos. Desde que fue diagnosticado, él no volvió a hablar. Se quedó calladito. Dice, le dijeron, este es un inútil, y el chiquillo dice, pues ya no hablo. Dice, sin embargo, durante largas jornadas, Jacobo estuvo rodeado de expertos en educación especial que trabajaron con el objetivo de guiarlo con éxito y con grandes ejercicios para que el niño fuera obteniendo pues actividades y conocimientos. Dice, centrados en el desarrollo, sus habilidades más básicas para sacarlo de lo que se creía era una enfermedad que le marcaría toda la vida, pero ahí es nada. Dice, tantos trabajos dieron fruto repentinamente, según relató su mamá, Cristina. Dice, cuando Jacobo volvió a hablar, lo hizo en 4 idiomas. Fíjate. De todo lo que trabajaron con el chiquillo, 4 idiomas de repente. Dice, además la mujer recordó que cuando Jack era pequeño, memorizaba cada calle de la ciudad donde íbamos de viaje y luego recreaba los planos en el suelo de nuestra casa con los bastoncitos de las orejas, iba recreándolo. Mira. Dice, dentro de su mundo el niño recitaba de corrido el alfabeto y dibujaba patrones matemáticos en el suelo con una cuerda. Mira. Incluso en una ocasión superó la barrera del habla a los 4 años. Jacob comenzó un sobresaliente aprendizaje que lo llevaría a la universidad con 11 años. O sea, sí, ahí era un límite de edad, por lo visto. Qué barbaridad. En la universidad aquí lo vería aquel piojillo chico allí. Dice, unos años después ya recibía un sueldo como investigador de física cuántica y ayudaba a los alumnos de la universidad en sus trabajos como profesor adjunto. Eso. O sea, con 14 años, 15 años. Dice, hoy ya tiene 14 años y es estudiante de la Universidad de Indiana, donde cursa un doctorado en física cuántica de la mano de su tutor, como concreta el joven a la BBC. Dice, para plasmar su experiencia, Christine Barnes, que es la madre, escribió un libro en el que cuenta las dificultades y los espectaculares descubrimientos por los que ha pasado desde que su hijo le fue diagnosticado con un autismo moderado, casi grave. ¿Qué te parece? O sea, que el chiquillo despertó a los 4 años, empezó a hablar un montón de idiomas, tenía unos cálculos matemáticos tremendos, y con 11 años a la universidad, a dar clase a sus compañeros. Que por lo visto a Einstein, cuando era chico, también le diagnosticaron algo de eso. Algo parecido, ¿no? Parecido. No de eso, pero una deficiencia. Y los profesores decían que no servía para nada, que era muy malo. Y era porque se aburría. Se aburría. Pues esto es lo que le decían, estas son boberías, esto no sé yo. Claro. Y se aburría, no estudiaba. Hasta que llegó a la universidad y allí fue donde el hombre... Y los niños listos, los niños que tienen un coeficiente más intelectual, más alto, en la escuela de pequeños se aburren. Porque dice que se lo saben todo. Yo tuve un caso parecido a este, no tan espectacular, pero el otro día Menchu conoció a esa chica. ¿Mi hija? Ay, ¿te aburría en el colegio? ¿Se iba al patio a jugar porque se aburría? Refiero a los informes estos. Se lo sabía todo. Llegaba al colegio y decía, es que yo me lo sé, mamá, yo me lo sé todo. Y te ponía... Bueno, ella me enseñó a mí con 8 años los temas un poco de matemáticas, porque yo muy terco en eso. Y ella me explicaba. Sí, en el instituto una vez recibimos nosotros
al principio de curso los informes de los psicólogos sobre unos alumnos, sobre una alumna concreta. Esa niña la conozco, esa chica. Que me hizo y la saludó otro día. Y entonces yo ya conocí a la niña porque la tenía en clase y sabía cómo era. Y el informe que nos mandó el experto, vamos, la ponía que no servía para nada prácticamente, que si era atrasada mentalmente, que si no sé qué, que si no sé cuánto, hay que tratarla como no sé qué. Digo, pero bueno, pues esta gente está loca. Si ella está en las clases y es una chiquilla normal y corriente. Bueno, responde, sí. Total, que los profesores se atuvieron a aquello, yo no hice ni caso, pero la niña aprobó el curso mejor que nadie. Después terminó todo eso estupendamente y la última vez que la vimos estaba trabajando y fenomenalmente. Y yo no le dije nada del informe, digo, si tuvieras que saber lo que nos dijeron a nosotros, no sale para el trinidro. Claro, porque la chiquilla se acompleja, ¿sabes? Algunos no hicimos caso de los informes, eso nos parecía un disparate. Hombre, el niño se nota que no avanza a medida que va cumpliendo años y que no avanza y se nota en el nivel de la clase, va atrasado, siempre atrasado. Pero estos niños que se aburren, que se leen una cosa, que no le puedes comprar los libros en verano porque es que se lo saben, luego llegan al colegio y están aburridos porque ya se saben las lecciones, ya se saben todo y son los primeros que levantan la mano, pues claro, los chiquillos necesitan más materia, más estar todo el día entretenido y leyendo y es la vida académica que ellos les lleva, ¿sabes? Y no quieren otra cosa sino sus deberes y sus lecturas y sus libros. Y claro, estos chiquillos muchas veces no lo saben valorar y se quedan luego, a medida que van caminando y van andando en los años, pues se van quedando en la media. Y terminan siendo unos niños de la media. Porque no se les ha estimulado la inquietud del aprendizaje más avanzada, que te lo piden además. Pero claro, se conforman así ya, si después ya son niños normales. Dios nos libre de los informes, ¿sabes? Sí. Si les hace caso, va. Hace caso. No salimos para adelante ni de broma. Bueno, y ya para terminar, decir que hubo 3 erupciones solares muy fuertes esta semana, que no pasó nada en la Tierra porque casualmente no estaban en dirección a la Tierra. Pero si llegaba a haber estado, hubiera sido un problema muy gordo, porque según dice la NASA, de las 3, la más poderosa fue la última, que era una erupción colosal. Colosal, como parte de una tormenta solar la más poderosa en la que va de año. La tercera erupción culminó a la 1 de la noche del martes pasado y emitió una llamarada solar del tipo X3.2, o sea, una de las más fuertes que puede lanzar el Sol, según los astrónomos. Las otras 2 erupciones ocurrieron la noche del domingo al lunes. Y ese mismo día, todas originadas en una mancha muy activa situada en el lado izquierdo de la cara del Sol, opuesta a la Tierra. O sea, fue por eso nos salvamos. Evidentemente, una región extraordinariamente activa se aproxima a la cara visible del Sol. Agregó una es una nota que ha salido divulgada por la NASA. 2 de las 3 llamadas solares recientes se han relacionado con explosiones gigantescas llamadas eyecciones de masa coronal. Bueno, esto es normal porque estamos en el final del ciclo, en la parte más fuerte del ciclo activo, que es este año 2013, ¿no? Que lanzaron al espacio material a muy alta temperatura y a millones de kilómetros por hora. La mancha solar donde ocurren esas erupciones todavía no encara la Tierra. Y los fenómenos fueron captados en cámara por el Observatorio de Dinámica Solar de la Agencia Espacial Estadounidense. Cuando estas erupciones ocurren en dirección a la Tierra, las tormentas solares de clase X pueden ser peligrosas para los astronautas, porque no tienen la protección de la atmósfera, y los satélites en órbita. Y interfieren en las comunicaciones y en las señales de televisión, y en el geoposicionamiento del satélite y en los GPS. O sea, a veces la televisión dice tú, oye, ¿por qué tiene tanta interferencia? A lo mejor es por tormentas solares. Interesante. Pero mira, una de ellas dice que vino para la Tierra, ¿no? Una de las tormentas. No, ninguna llegó. Porque con este tiempo que tenemos tan cerrado, ¿no?
si hubiera habido una tormenta solar, él hubiera atravesado estas nubes que tenemos, esta neblina. Sí, sí. Se hubiera subido la temperatura también un poco. También, ¿verdad? Pero no nos ha afectado esta vez. Bueno, pues esa era la movida que teníamos mañana hoy. Mañana vamos a ver a nuestra... Mañana sábado Eurovisión, a Raquel de Rosario. ¿En qué puesto va ella? No lo sé, desconozco el... Ella es la representante de España en Eurovisión. De España. Y del Reino Unido llevan a Bonnie Tyler. Ah, qué bueno. Una mujer fantástica. Un peso pesado. Muy importante. Sí, Bonnie Tyler. Una veterana, ¿no? Una veterana y aparte de una solista increíble. Pues mira, yo a Raquel nunca la he oído cantar, excepto pequeñas noticias que han salido en televisión. Vamos a ver qué tipo de canción defenderá. Esta Bonnie Tyler salió de un concurso, ¿no? Creo que fue un concurso de La Voz o un concurso. Sí. ¿Y dónde se celebra Eurovisión este año? En un país del este. En un país para. Sí, por ahí es. No recuerdo el país o una ciudad por ahí. Pero uno de los países que más ha ganado a veces Eurovisión ha sido Irlanda. Irlanda. Irlanda siempre lleva ahí. De las favoritas se dice que. ¿Y a qué hora empieza mañana? Realmente no. Desconozco también la. Eso la es por la noche, siempre. No sigo. Por la tarde-noche. Pero que bueno. Que en prime time. Pues también un tema muy político, o sea, político, tal... Ahí, desde que entran los países del este, nosotros no nos comemos una rosca. No nos comemos una rosca, ellos se votan entre ellos, pim, pam, ni Inglaterra, ni España, ni nada, eso nada. Eso se votan todos esos países pequeños, que son un montón. Portugal no participa este año, debido... Al presupuesto. A la situación en la que está. Realmente... Normal. Es normal que no participe, porque eso es... Un gastadero de dinero, ¿eh? Es un gastadero de dinero y como te digo, después de todos estos países que han entrado, es difícil ganar, ¿eh? Que primero son dos razones, una porque tiene una voz es maravillosa y sí. Otra porque son unos países que entre ellos se votan. Sí, no, y además cantan muy bien. Cantan muy bien, de las favoritas están. Bailan muy bien. Eslovaquia. Dinamarca claro. Está entre las favoritas. Eslovaquia y Bratislava. Sí. Bratislava. Sí, que la gente allí le gusta la música. Sí, claro. No sabemos, Terol lo tiene ahí medio montado también, que va a poner una pantalla gigante. Bueno, solo el dato claro. Que sea de Terol ya es para claro. Nosotros es una buena publicidad, ¿no? Para Canarias, por lo menos. Sí, y eso es lo que hay. Pencho, vamos a... O sea, que en toda la península no hay una mujer que sirva para cantar. Sí, hombre, lo pasa que han elegido ahí. O como es. Supongo que sí, yo no sé cómo ha sido el tema de la elección del grupo de ellos, pero no sé. Sí, hombre, cantantes hay lo que... A ver, los hailos, pero no los han elegido. Por la casualidad que sea, nos ha tocado a nosotros. Que ya, pero creo que también. Sí, yo también a través de las redes sociales, supongo yo, que algo de eso también he oído. No, claro, no, sí, no estoy al día en ese tema, pero que bueno, que ahí está el tema. Que también ganó un concurso de estos de Tú sí que vales. Ha sido una canaria también, una niña de 15 años. Ah, sí. Con una voz increíble. Sí, maravillosa. Ella es morenita. De canción, cantó una napolitana divina. Gente negra, pero no es negra del todo, sino más morenita. Y muy mona la chiquilla. Y cantó de lujo. Sí, que también se había presentado el programa de La Voz. Y ahí no fue elegida. Fue finalista, pero no elegida. Cantó. Y aquí ganó ya el programa. Una canción que cantaba mucho Caruso, napolitana, que es preciosa. Que hizo llorar al público, la chiquilla. Preciosa, preciosa. Y ganó el concurso. Uh-huh. Así que, bueno, cositas buenas tenemos también. Sí, sí, hombre, lo que pasa es que. Personaje. Hay mucha competencia, ¿no? Competencia. Bueno, pues entre ellos estamos, si hay competencia. Pero de vez en cuando salimos para. Entre ellos está la gente. Bueno, pues vamos a leer un poema del Camino de Guayadeque. Ah, mira. Así que para refrescarnos. Sí, hombre, para el Día de Canarias, que es final de mes. Vamos entrando. Esta semana, ¿no? La otra. El fin de mes del Día Canarias. Dice, se titula así, Camino de Guayadeque. Y dice, llena mi niña pronto el jarro de agua fría, aquella que corre fresca allí en la otra orilla. Camino de Guayadeque que llena la boca mía. Cuando de niña yo iba andando barranco arriba. Miraba tanta belleza, sentía la lejanía, oía lentos sonidos que los vientos me traían. El silencio me acompaña cuando aparece la calma y se esconde a la mañana mientras despierta mi alma. Ya es la hora de comer, un enyes que me apetece, un lugar he de elegir, un sancocho y un pejín.
Mucho orgullo es tener un lugar extraordinario donde todos los canarios nos sentimos solidarios. Allí camino al llover, andando con viento fresco, llenando mi corazón con mis sueños y recuerdos. Llevando junto a mi lado a aquellos con que mucho quiero, a mis hijos, a mis nietos, andando por el sendero. Los rincones de mi tierra fue creado por un genio que vigila sigiloso más allá de los ingenios. Muy bonito. Muy bonito. Bueno, bueno. Nos hemos trasladado, ¿no? Hoy, ¿eh? Sí, hoy, hombre, hoy. Yo creo que hoy es un día merecido con tanto joven importante, sabio, listo, científico. Esta chica canaria que se va para allá a cantar mañana en Eurovisión. La otra chica que ganó el concurso de Tú sí que vale. No sé, hoy Canarias se merece muchas cosas. Sí, estamos en el Día de Canarias, en el mes de Canarias. Claro. Y se merecen, pues eso, muchísimas cosas. Bueno. Bueno, vamos a leer hoy lo que nos sale aquí. Venga. Esto está gracioso y viene a colación con lo que hemos leído y hemos tratado el día de hoy. Dice, hoy es un buen día para te conviertas en un joven guerrero o guerrera, con avidez de triunfador y sin permitir una sola respuesta del no. El triunfo cada vez está más cerca, pero es necesario que aumentes el nivel de astucia y de audacia y empujes lanzándote y no te quemes. Lánzate y no te quemes. Exígete a ti mismo mucho más de lo que le exiges a los demás. Y que el número es el 47. O sea que cuando exigimos a los demás, queremos que los demás hagan aquello que tú no haces. Pues no, que los demás hagan lo mismo que haces tú. No como estos políticos, que haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. ¿No? Que ha venido hoy. Hoy ha sido un día sabrosísimo. Sobre todo este hombre que metieron en la cárcel desde anoche. Sí. Ayer los periódicos y las noticias estaban echando fuego, Marían. Y a nivel internacional, sí. ¿Cómo queda también la imagen? Ya, ¿no? Pues salieron periódicos de varios países. Sí, pero a nivel internacional, lo que dice la Merkel, no hay que hacerle caso. No hay que hacerle caso. No. Pues la Merkel va a lo suyo y le importa un rábano lo que nos pasa a nosotros. O sea, pero los periódicos internacionales, Jaime, estaban hablando muy mal. Sobre todo había un programa ahí en televisión. Bueno, que digan lo que quieran, pero estaban diciendo cosas bastante feas de España, bastante. Hombre, es normal. O sea, te va a dar hasta vergüenza salir a un país de vacaciones y encontrarte con alguien donde eres español. Pues, vamos, te da cosa, ¿sabes? No, porque tanto choriceo como hay. Corrupción hay en todos lados. La vida está en Alemania, o sea que... Sí. Nos vamos hasta ahora con boberías. Lo que pasa es que es verdad, la imagen está pues como está, por culpa de la crisis. Pero también, mira, ahora Francia está en recesión. Está en recesión. Alemania está a punto. Y Alemania tiene elecciones ahora en septiembre. Sí, y solo ha crecido el 0,1. Sí, que no. O sea, que no tire voladores. Exacto, que no presuman voladores. Tanto. Uh-huh. Y después. Pero ya tiene elecciones ahora en septiembre. Exactamente. En septiembre y en febrero elecciones europeas y en 2015 otra vez elecciones europeas. Y después quiere hacerle caer en la trampa a Mariano, o sea, como él es un zorro no va a caer, de que coja los 100.000 euros que le tenían preparados. ¿100.000 euros? Los 100.000 millones. Millones. Solo ha cogido 30 o 40. Y dice, ¿y por qué esa insistencia de la Merkel? Pues muy fácil, porque si coge ese dinero, primero tiene que devolverlo. Y claro. A un interés muy superior, con lo cual sabe. Alemania gana el 100%. Y aparte de eso, no puedes tú decirle, mire señora, ya estoy harto de usted, cállese y hago lo que me da la gana. No lo puedes hacer, pues te tiene trincado y no puede ser, ¿no? No puede. Y entonces el otro dice, no, perdóneme señora, de momento no vamos a quedar como estamos. Porque a mí no me va a coger... Por si las moscas. Claro, hombre, ¿me va a asfixiar o qué? Que estamos asistiendo a unas terminologías nuevas, como es crisis, crash, deuda, prima, riesgo. ¿Sabes que eso vamos, no lo teníamos en nuestra palabra, en nuestra boca, en nuestro pensamiento? Un vocabulario en nuevo, años. Claro, sí. Claro. Y todos los chiquillos... Economía doméstica. Economía doméstica. No, esto ya más que doméstica. Sí, yo más que doméstica. Esto es súper economía. Bueno, habrán cafeterías que se llamen crisis y scratchers, que son palabras que te...
Esas son palabras incluso nuevas para el diccionario. Claro. También en España no existía. En estos días sabemos que Canarias es la primera comunidad autónoma donde más subieron la miseria. Sí, pero ¿sí? Eso no es verdad. Eso no es todo relativo, ¿no? Bueno, porque Cádiz, por ejemplo, hay pueblos que tienen el 60% de la gente en paro. Sí. ¿Sabes lo que es eso? 60%. Es más de la mitad de la gente. Eso no se ve aquí ni de broma, hombre. Si todo el mundo la cae parado. Ahora, a nivel de estadística, puede ser que sea... Sí, por habitante. No sé. Se ve mucha gente, pues ya te digo, no por la noche, sino por el día, en los contenedores, ya, pero de todo. De todo, por aquí, por esta zona. Y eso es lo que hay. Después también otra noticia, que la mujer de Torres, el ex socio Urdangarín, pues pide el mismo trato que la infanta y que la de Sinpute. Pues normal. Tiene razón. Claro. Ella dirá. Y además está menos metida. Está menos metida. Porque no era una directiva, era solo, ni era propietaria tampoco de la empresa. Pero ahora era solo una secretaria. Pero ahora han pedido las declaraciones de Hacienda de 10 años de ella, a ver qué es lo que hay ahí. A ver si hay algún delito porque... de tipo fiscal. Hombre, claro, el juez está cabreado porque lo han puesto de idiota para arriba. De pardillo, y claro. Y tiene un cabreo que se mueve. Y dirá, estos se creen que me van a vacilar a mí, eso nada, hombre. Y está buscándole la trampa por donde sea. Pues nada, pues hoy, pues la cartita del día de hoy es Arcángel Jeremiel, superando dificultades. ¿Otra vez? Si es que todo sale. Lo peor ya ha pasado, ya está superando los retos pasados. O sea, lo peor está ha pasado, ya está superando los retos pasados. Pues bueno, y de la pobreza en Canarias, ¿quién tiene la culpa? ¿El señor Rivero? Es el que gobierna. El que gobierna aquí es el señor Rivero. Y realmente, pues... ¿Cómo es eso? A ver. Pues no sé cómo se come, porque realmente el tema del desempleo en Canarias está... Está por debajo de Andalucía, pero está alto. Está alto. Está alto, sí. Está alto, entonces no... Muy alto. No lo sabemos. No lo sabemos. Pues nada, pues gracias Jaime por estar aquí, gracias Menchu por estar aquí, y nada, pues hasta el próximo día, feliz fin de semana. Pues sí. Venga, pues muchísimas gracias. Espero que la entrevista de hoy con los compañeros Jaime y Menchu haya sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria.